Bueno, pues venimos a visitar a doña Catarina, a Pedro y a Nicolás. Buenas tardes. Hola, bebé. Precioso, ¿qué tal estás? Él es Pedrito. Permiso. Buenas. Permiso. Hola, Pedrito, ¿qué tal estás? Allá está tu mami. Con permiso, pues venite, papi. Venite, mi amor. Buenas. O buenas tardes, no sé qué hora es. Bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal han estado? Pues por aquí. ¿Y qué tal han estado, doña Catarina? Pues por aquí. ¿Qué tal están los niños? Gracias a Dios que aquí vamos a estar, aunque sea, como decimos, lo que uno va ganando, eso les va dando a ellos, porque no hay más de dónde, pues, ¿verdad? Uno se confía, entonces, como decimos, lo que cae de un día, eso, lo que nosotros le damos a ellos, gracias a Dios que enfermedad no hay, ¿verdad? No hay gravedad, bendito sea Dios, pues aquí he estado con ellos, y entonces, gracias a Dios que aquí hemos estado. Que sea para una libra de frijolito, uno tiene que luchar. Y, sí, así y es. Y hay momentos que, como decimos, no hay. Los niños quisieran comer algo, pero hay momentos que no hay. Uno no puede ir a robar para darles a ellos, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, así, a veces los vecinos, los tíos de ellos, a veces les han dado frijolitos de maga, pero ellos ahí han aportado, aunque sea ya podrido el frijol, pero uno de pobre tiene que ver cómo hacer para cocinarlo a los niños. Yo como ya no puedo darles así paradito el frijol, lo que yo lo hago, lo cocino y lo lico, les doy a ellos, aunque sea con un poquito de arroz, pero ya ellos ahí van pasando sus villitos. Hay momentos que no, a ver, ni no hay para el maíz, pero como les digo yo a ellos, que tengamos paciencia, porque ¿qué más podremos hacer, verdad? Y entonces, aquí hemos estado con ellos, gracias a Dios. Hay momentos que, como volvemos a decir, que no hay, pues, ¿qué se va a hacer, verdad? Entonces, así hemos estado con ellos, ya van a empezar las clases. Ellos necesitan sus mochilitas, necesitan sus útiles, pues. Les digo yo a ellos, tengan paciencia, primeramente a Dios. Porque les sale unos días de trabajo a sus padres, pues, les vamos a poder comprar útiles, les digo yo a ellos, ¿verdad? Y aquí hemos llegado con ellos, bendito sea Dios, porque como digo, aunque sea, hay momentos que ellos ya no cenan también, porque como digo, a veces uno no tiene, y entonces yo no les puedo ir a pedir o qué, ¿verdad?, para darlos. Entonces, como les digo yo a ellos, con lo poco que Dios nos dé, pues, aquí les sostengo yo a ustedes y Dios que les hace llenar ese vacío hacia ellos también, porque hay momentos que, como digo, no hay. Y como le digo yo a mi esposo, que si fuera él está alentado, pues él puede ir a trabajar. Tiempo de caña estamos ahorita, pero triste y lamentable, él ya no aguanta en trabajar, pues él sale a buscar un manojito de leña. ¿Qué tiene? Pues él se encuentra con la gastritis y eso le hace botarle a él de una vez. Le gastritis. Ha jodido mucho a él. Y entonces por eso él ahora ya no puede cortar caña. Él ahorita pues ha salido a buscar un manojito de leña. Como le digo yo a él, cuando le sale un día de trabajo, pues nos vamos junto con él, hasta arrastramos a los nenes porque no hay dónde dejarlos, pues. Entonces nosotros los llevamos, estamos para comprar algo para darles a ellos, pues, ajá, porque sabemos siempre un jabón, algo siempre necesita uno, pues, así hemos estado y gracias a Dios que aquí hemos estado con ellos, siempre luchando la vida. Vaya que solo con ellos dos se quedaron, ¿verdad? Sí, tengo al otro muchacho, pero está trabajando. ¿Tres son? Sí, son tres. Bueno. Él está trabajando. ¿Ya se operó usted? Sí, yo sí ya me operé. Sí, ese es el nene, el último. Ah, qué bien. Sí, así hemos estado, gracias a Dios que
como siempre la diabética me moleste a mí, pues, ¿verdad? Ah, entonces, sí, pues. Por eso aquí me he quedado y por eso me operaron de una vez, a modo que ya no tener más familia, pues. Sí, pues. Y porque dijo el doctor que cuesta y así como cuidar al nene como está su situación, cuesta mucho, hay que tener paciencia, dice, ¿verdad? Sí. Entonces, así he estado ahorita, pues, ¿verdad? Entonces, por eso aquí estamos en la casa, ya preparando la limpieza, así, mientras que nos va el día, pues. Sí. Sí, así es. Pues sí quiere ganar la situación, ¿verdad, madre? Pero sí. Hay que tener paciencia, pues, y luchar, ¿verdad? Sí, seguir así, luchando a ver así. Qué... que Dios nos da, ¿verdad? Sí, así es. Y gracias a Dios que solo con ellos se quedó, porque sí, entre demás niñitos hay, menos alcanza, ¿verdad? Sí. Lo poco que se gana. Así está. Fíjese que hoy la vengo visitando de parte del canal de Güiros Chispudos, porque le traigo dos... lo que está aquí, mire. ¿La saca la voz? Sí, mamita, porque todo lo que tiene adentro es suyo. Sáquelo, madre. Aquí dentro de la bolsita viene el nombre de quién es. Ajá, pero... ¿La destapo? Sí, mamita, por favor. No viene el nombre, sino el grado. Este es de cuarto grado, dice. ¿Quién está en cuarto grado? Este es Nicolás. Ah, para acá vení, Nicolás. Hola, Nicolás, ¿qué tal estás? Aquí bien, estamos en la casa. Gracias por la mochila. Vaya, papito. Dale, gracias. Muchas gracias por la mochila, porque mi mamá no nos pudo dar, pero otro nos va a dar. Vaya, mi amor, eso viene de gracias. Parte de los Güiros Chispudos, dice papi. Gracias. Vaya, mi corazón, ¿te gusta la mochila? Sí. Está bien aquí. Y ahí vienen tus útiles, ¿eh? Sí. Uh-huh. Gracias. Vaya, papito. Que Dios les va a recompensar más en grandemente. Vaya, mi madre. Yo no les voy a poder pagar a lo que Dios hace. O quizás familia no piensa por mis hijos. Más Dios ha llegado a tocar estos corazones. Que Dios les bendiga grandemente. Yo no les puedo dar esa mochila. A lo que mis hijos me pidan, ellos me dicen, mamá, queremos una mochila bonita. Yo no les puedo dar a mis hijos esa mochila. Les doy gracias por esta ayuda que me están dando con mis niños. Yo no les voy a poder pagar, más Dios les va a recompensar grandemente. Aquí ha estado Moisésito recibiendo su mochila también. Ahí esa es para Moisés, tan chulo Moisésito. ¿Te gusta, mi amor? Sí, digo. Gracias, ¿En qué grado está? Gracias. En segundo va a entrar. Segundo, ¿sí? Ah, bueno. Te toca ir a segundo. Sí, qué alegre, mi papá. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí, digo. Me gusta pintar, diga. ¿Sí? ¿Sí, mi amor? Vaya, ahí está tu mochilita, mira, papi, para que puedas ir a estudiar, ¿viste? Mochila, su cuaderno, ¿sí? ¿Sí? Eso va a llevar a la escuela, ¿sí? ¿Sí, mi amor? Mi papá. Ahí vienen crayones, viene pegamento y viene de todo, mi amor. ¿Viste? ¿Cómo les digo a ellos? Gracias, gracias. Por la comprensión que han tenido con mis niños. Y agradezco recibir este hermoso regalo. Espero que este regalo sea de bendición. Y que Dios interceda los corazones, como vuelvo a decir. Ellos necesitan un pan, necesitan algo. Pero hay momentos, yo broto lágrimas, no es por querer brotar lágrimas. Hay momentos que ellos no tienen. No tengo dónde ir a traer para darles a mis hijos, pero más Dios que les recompensa estos regalos que me vine a donar a usted. Le agradezco bastante. Mamá. Más Dios
que les dé fuerza y valor, ¿verdad? Y siempre gracias por este regalo, lo que nos brinden a mis herencias, pues. Sí, así es. Gracias, gracias. No tengo cómo pagarles. Más Dios de la bendición en todo, en la paz que ellos dan, que ellos brindan, y esos corazones, que Dios derrama su poder sobre de ellos, paz y bendiciones a donde ellos estén en el trabajo. Le agradezco mucho, y primeramente es a Dios, segundo lugar en ustedes, lo que ustedes han hecho, ese esfuerzo, como para apoyarle a mis niños, darle esos hermosos regalos. Ya con eso ellos contentos van a ir a estudiar. Como les vuelvo a decir, hay momentos quizás uno no tiene dinero como para darles a los hijos, pero yo quisiera trabajar, pero el asunto del nene yo no puedo. No puedo luchar, porque si yo voy donde a trabajar, él agarra camino delante de mí y yo no puedo, abandono el trabajo por él. Es mejor lo que yo me quedo en la casa, velar por él y a ver a dónde llegar con él, pues. Y eso agradezco a Dios por este regalo, pues. Siempre le doy gracias, como les digo. Hay momentos que me da pena, es el tiempo de agua. Nosotros sufrimos acá también, sufrimos mucho. A veces ya estamos para dormir, nos cae agua. Cuando hace aire, es una tristeza lo que haya en nuestras vidas, ¿verdad? Yo quisiera cómo levantarme mi casita, cómo arreglarlo. Pero triste y lamentable, mi esposo no tiene un trabajo. No tengo cómo para poder hacerlo, cómo para poder arreglarlo. Pero Dios gracias, que aquí hemos estado, solo Dios nos ha guardado abajo de este techo, aunque sea sencillamente, como me dice él, importante que nadie nos saque aquí, eso es lo más importante. Hay dónde estar, dice él, déjelo, tenga paciencia, me dice él. Pero uno pues piensa por los niños, eso es lo que uno piensa. ¿A dónde están ellos? Están sufriendo, pero espero en Dios, que Dios les dé fuerza y valor hacia nosotros, como para estar aquí en este, en esta galerita, ¿verdad? Así es. Sí, mamita. Pues ya escucharon a doña Catarina, ella muy agradecida, ¿verdad? Con los bolsones que les trajimos con todo y útiles escolares para los dos niños, que son Pedrito y Nicolás. Y mis muchachitos lindos se pusieron muy emocionados y contentos también con sus mochilas. Entonces yo invito a si están en posibilidades de ustedes poder ayudar a doña Catarina con sus dos niños. Nosotros se lo vamos a agradecer mucho y Dios los va a bendecir de gran manera. Porque ellos son una familia que necesitan el apoyo de nosotros. Si en ustedes está poderlos ayudar, pues bienvenida será esa ayuda. Les invito también a que sigan viendo los videos de los güiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Catarina. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós, Pedrito. Adiós, adiós. Adiós, mi amor. Ah, tan lindo. Él me quiere abrazar. Ay, mi vida, tan precioso ese niño. Mírenlo cómo me está abrazando ahí de agradecimiento de su bol. Precioso. Adiós, Nicolás. Es papito. ¿Te gustó tu mochila? Sí. Vaya, mi amor. ¿Y vos en qué grado estás? En cuarto, ¿verdad? Ah, bueno. Cuarto te toca. ¿Ya están inscritos? Ya. Ah, vaya. Ya nos inscribimos. Sí, pues. Qué bueno. Estaban esperando ellos el día y... Esperarlo. Y el momento. Que les íbamos a comprar, pero gracias a Dios que...
les llegó esta bendición, pues ya eso ya les va a poder servir hacia ellos para comprarle otras cositas más. Sí, para comprarles algo otra cosita. Sí, así es, porque necesitan sus tenis, sus cosas para física. Sí, y, pues. Y eso es lo que tenemos que apoyarles a ellos para que ellos... Quizás una gran herencia no les puede dar uno, pero algo es algo. La educación, aprendan. Sí, es cierto. Así es. Sí, doña Catarina, pues me alegra de que estén sin novedad. Sí, gracias a Dios. Y también me alegro mucho de que ellos se pusieron felices con su mochila. Sí, sí. Sí, se ir a la escuela. Sí, ¿cómo va a ser para ir a la escuela? ¿Cómo va a ser usted? Vamos a ver cómo va a ser el nene para ir a la escuela. ¿Cómo va a ser? Sí. Ah, no tiene zapatos. Ah, mi vida, eso no dice. Pato, él no tiene zapato como para ir a la escuela. Mi corazón. No tiene zapato, amor, ¿no? Ah, sí. Sí. Tiene que llevar dinero para ir a la escuela. Ah, tan lindo. Sí, eso es lo que él dice, tiene que tener dinero para que él vaya a la escuela y comprarle zapatos, eso es lo que él pide. Ajá. ¿Sí? ¿Y dónde queda la escuela? Pues hasta aquí abajo. Ah, sí, bueno, usted los lleva y usted sí, los va a traer. Nosotros lo vamos a dejar y lo vamos a traer. Sí, pues, ajá. A los dos de una sí, vez. Sí, a los dos. Ajá. Sí. Ah, vaya, qué bueno. Sí, así hemos estado. Sí, pues ya ven mis suscriptores hermosos. Pedrito dice que quiere zapatos y que quiere dinero para ir a estudiar tan lindo. Sí. Suscriptorio, Mi vida. Ahí va usted a estudiar, ¿sí? Sí. Contenta está. Uh-huh. Así es. Bueno, pues pasan feliz día. Vale, gracias. Ahí nos vemos. Feliz gracias, tarde. Que le vaya adiós, bien. Dios, Pedrito. Gracias. Dios. Dios, Dios, mi amor. Dios, Dios, Nicolás. Gracias. Dios, papito. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Vaya, mi amor. Feliz tarde. Gracias. Gracias.